Muy buenas tardes con todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos vean este recital. Bienvenidos a todos los oyentes, a todos los participantes de esta tarde de poesía, a la tercera emisión de la tercera edición de Espacio Me Has Vencido. Esta serie de recitales que ha desarrollado el Ángel Editor para realizarse a lo largo de la pandemia, llevamos ya un tiempo extendido realizándose. Son más de, con esta sería la semana número 28 de recital que hemos organizado durante esta pandemia que estamos viviendo. Esta es, como les digo, la tercera emisión de la tercera edición. Y tenemos una mesa de poetas muy interesantes, muy, además es curioso, hoy la mayoría de poetas están del lado europeo, están aquí con nosotros desde el viejo continente. Y es una alegría estar nuevamente en este espacio, en este lugar que se toma la poesía para reunirnos, ¿no? Para reunir tiempos, reunir espacios, reunir cuerpos aquí en este espacio de la virtualidad que nos permite, pues, y que nos ha permitido ya sobrevivir, llevar, hacer más llevadero este tiempo tan duro y tan incierto que estamos viviendo. Agradezco a los poetas que nos acompañan esta tarde, esta noche, y también a todas las personas que nos escuchan en las transmisiones que hacemos cada semana. Un gran abrazo para todos. Bueno, sin más los voy a presentar. Poetas, muchas gracias por estar aquí. La noche es suya. Gracias por compartirnos su poesía. Vamos a empezar con Ecuador, una poeta ecuatoriana, que si bien es ecuatoriana, está en París, nos contaba hace poco, antes de iniciar la transmisión. Ella es Mariposa del Castillo. Bueno, ella ha formado parte de obras experimentales, ¿no? Que han juntado poesía, danza, teatro, es decir, no solo ha trabajado en poesía, y además ha desarrollado una poesía erótica que ha sido bien recibida por la crítica, muy comentada por varios poetas y escritores. Ella apareció en la antología de poesía erótica de mujeres del Ecuador, publicada en el 2001. Y además otras de sus obras son Cuerpo de Luna, por ejemplo, o Santuario del Boyer, una edición conjunta con el poeta León Sierra. Mariposa, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Buenas noches, buenas tardes. Un gusto para mí también estar con ustedes y con los poetas. Voy a empezar leyéndoles unos textos de mi libro La Noche. Los muertos tienen aroma de vejez, como los libros que se apilan en cartones. Los ojos de los muertos son estériles. En ellos guardan todas las miserias de este mundo. Los ojos de los muertos tienen grandes secretos, como las casas de los dueños de nuestra pobreza, con grandes entradas, con parqueaderos. Esos ojos son los ojos del destino, sin mucha alegría, sin ninguna creencia. Los ojos de los muertos me miran, me observan. Son como faroles que enceguecen mis pesadillas. Esos ojos yo los conozco. Hablan conmigo aunque no tienen boca. Gritan las verdades del mundo aún sin tener inteligencia. Estos ojos son criminales porque guardan la desgana, el asco, la podredumbre. Estos ojos son esclavos porque encierran el miedo, el odio, la violencia. Esos ojos ya no tienen misterio, ni sombra, ni silencio. Ya no dicen nada del dolor ni de la risa. Ojos muertos de todos los muertos queridos, irremediablemente secos. El tiempo se detiene y marchita los últimos deseos. El eco de una campana atraviesa los oídos, los envenena en su misterio. El hacha de un segundo detenido golpea directo en el cuello del que va a morir. Mujer con ojos de perro deprimido. Ese perro aúlla el olvido, golpea el aire con rabia su lamento. No tenemos tiempo para mirar hacia atrás. Lo que hicimos o no, ya es tiempo perdido. El tiempo se detiene un segundo y el trago de saliva que me queda es un nuevo muerto.
No tengo buena letra ni ganas de mejorarla. Solo ganas de vomitarle al mundo mi miseria, mi asco. ¿Por qué no nací con buena letra, con gramática y ortografía perfecta? ¿Por qué mis Fs, mis Ps no son derechas? Letras martirizadas, símbolos del destino. La mano apalea la escritura, del mismo modo que la vida. Letra con sangre, no. Letra con morbo, con desgano, con pobreza. Letra húmeda del deseo, pero inválida. Camino por esta enredadera podrida, la que llaman vida. Perdí a mi hermano, a mi hijo, a mi perro. Vivo en un planeta que no es el mío. Aprendí un idioma nuevo para olvidar mis orígenes vergonzosos. La raza que me procreó es una mezcla de miseria y robos. Raza conquistada sin ninguna herencia y raza conquistadora sin ningún conocimiento. Linda mezcla. Arrastro conmigo los 500 años de martirio humano y el orgullo de unos que se dicen europeos. ¿Quién puede soñar llegar a ser alguien con toda esa basura diseminada en el cuerpo? Las huellas de los fantasmas amados nos persiguen hasta en los países no vividos. Una piedra o un trozo de árbol pueden traernos la memoria del que ya no está. Estiramos la mano y tocamos el miedo de saber que no les volveremos a ver. Extrañar es un verbo tan conocido por nosotros. Hermana, hermana querida, tus manos son santas porque acariciaron la cabeza de Ildefonso. Tus manos limpiaron sus llagas y desinfectaron la herida. Hermana, tienes manos de sacrificio y los ojos llenos de sangre. Yo solo he escrito poesías que no han salvado a nadie. Mis manos se revelan inútiles. Ni tierra, ni gusanos, ni jazmines, ni silencio. Tu cuerpo es ceniza bendecida por la tierra. Tu cuerpo ya no es cuerpo, solo perfume de guitarra. Guitarra, madre de todos los vicios, hermana del corazón débil, talismán que guarda la tristeza, cuerpo de mujer maltratado, amado, vendido. ¿Cuántas guitarras han sido violadas? Mártires del amor. Mi pecho tiembla como el de una virgen. Soy la Inmaculada. Mujer enamorada del invierno, sin nostalgia del verano ni del sol. Tengo tus ojos para ver el mundo. Tengo manos para crear. Mujer que no distingue el negro del blanco. Disléxica por excelencia. No depende del clima ni del color del cielo. Ella mira a los mortales como a través del vidrio. Todos son irreales. Pájaro que navega en aguas anegadas, el mar es su destino. Guitarra, todavía no tienes alma, acabas de nacer a estos dedos, acabas de conocer al trovador. Cautivaste a mi madre y a mi padre, les diste de comer en tu mano. El amor nació con esas serenatas nocturnas. Ese amor engendró 4 niños. La guitarra fue el pretexto. Ella nos protegió de las balas y el odio. Poema muerto que cobra vida en las arterias de una canción. Muchacha loca, poeta hereje, capricho real. Este texto está dedicado a Betty. Mañana te cuento, querida, que esta noche soñé en palomas y guirnaldas de miel. Flores, jardines y palacios amarrados entre nubes. Cuentos de gaviotas y luces mermeladas de cerezas. Costas, límites de escarcha salidos de tus ojos. Tu canción oxidada, tibia, me emancipaba la razón y los temores. En medio de mi sueño, un derrame dislocado de gemidos tuyos, híbridos de mariposa y ciervo. Tú, incubando mi crisálida, lamiendo tu placenta, inaugurando un paraíso, celebrando una ocasión, algo no concebido, algo incrustado en tu vientre, algo inconsciente, rechazado, fatuo.
metal incorruptible, incógnita, huérfana, huraña huella de tus pupilas, homenaje hostil de tu cariño, raciocinio, fuga, canción de mediodía, tú. Has dado a luz una montaña, homicidio tuyo. Acoges mis gruñidos, generosa, y yo, por esos años de maleficio y zozobras, te amo. Gracias. Gracias, querida mariposa. Geniales poemas. Yo me quedo con el verso, extrañar es un verbo tan conocido por nosotros. Creo que es algo que aplica perfectamente y más aún en estos tiempos en los que estamos. Muchas gracias. Damos paso ahora al poeta Sergio Navarro. Él nació en Marbella, estudió filología hispánica y también comunicación audiovisual. Además es máster de literatura comparada. Es impresionante la carrera de Sergio Navarro. Su primer poemario, Telarañas, ganó el premio Emilio Alfaro Hardison de poesía de San Cristóbal de la Laguna. Su segunda obra en el 2016 ganó el premio Donais de poesía, se titula La lucha por el vuelo, y además ganó la décima edición del premio de poesía joven de Radio Nacional de España con el libro La imagen imposible, que está editándose, si no me equivoco. Bienvenido, Sergio, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por vuestra poesía y también a la invitación, por supuesto, de parte de Xavier, a quien aprovecho para saludar, y a la presentación de Juan, a la que simplemente tengo que añadir que el libro ya está publicado, ya está editado en Una imagen imposible, en Pretextos, pero yo voy a leer unos semi-inéditos que forman parte de son todos los fragmentos que voy a leer, forman parte de un solo poema que se titula Lo que el niño dijo en la orilla. Suena el fin del océano, en esta playa cualquiera. Es un temor que se sueña porque no quiere soñarse. Morimos y decirlo agrede las cosas. La verdad es violenta hasta la piedra, hasta esa sangre dura en que el latido acaba. La ola un día alcanza un silencio de sal. La ola un día deja en la arena la reliquia del fondo. Y el segundo oleaje se agarra a la belleza con el miedo brutal a desvanecerse. El mundo perdura en la luz de una palabra. La madre vive cuando el sol está en el colgante de su hija. Los ojos de los otros nos sostienen. Un ojo es el alma de otro ojo. Esa noche me encontré al niño en la orilla. Mira, me dijo mientras señalaba la imagen de la luna en las olas mansas. Luego contemplamos en silencio el agujero enorme del cielo nocturno donde faltaba la luna. Y el quinto y último fragmento de este poema dice: el mar es el alma del ojo. Allí el ojo no se acaba nunca. Y termino aquí, dejo paso al resto de compañeros poetas y esperaré a la segunda ronda para leer algún que otro poema de Una imagen imposible. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Sergio. Sí, esperamos escuchar más de tu poesía en la segunda ronda. Yo me voy a robar el verso para repetirlo. Los ojos de los otros nos sostienen. Me parece una verdad muy bella. Muchas gracias por tu poesía. Damos paso ahora al poeta ecuatoriano, Danciso Toro Rivadeneira. Él es biólogo, conservacionista, ha sido miembro de varios colectivos culturales y artísticos, ha formado parte además de varios talleres y encuentros literarios, bueno, tanto en Ecuador como en el extranjero, en otros países.
Entre sus obras destaca Recusaciones, ¿no? Y él obtuvo el primer premio en el Encuentro Latinoamericano de Voces en el 2009. Narciso, es un gusto tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por el espacio este que, aunque no nos ha vencido todavía, porque nos posibilita y nos va a seguir congregando. Voy a compartir unos cuantos poemas, voy a leerlos, y el primero de ellos tiene como contexto el viaje y lo que se espera uno que tras el viaje sea traído en obsequio para nosotros. A cambio de obsequio o de presente, este poema se titula Ausentes. Traigo cargamentos de ruido para tener con qué tropezar en estos días nublados en los que los ojos son tan solo el resto de una tortuga inerme. He venido con ensalmos que, cantados como insultos a los hombres y sus patrias, nos cuidan de perder aquellos versos desquiciados y furosos que de escribirse se borran. El regreso fue por demás infortunado, no hablaré de aquellos pormenores, pero he logrado conservar obsequios sinceros, florilegios de frutos saturnales para sanar la risa, piedras hemostáticas para encofrar las llagas hondas de intelectuales riñas, y conservar de este modo la sangre necesaria para esa mancha que hemos de ser tras la última grosería. Vengo cargado de tinturas y venenos sin vocales, traigo la cal y el carbón, el opio, acio cromo, azul cobalto, colores no cortados del músculo geológico, y llevo púrpuras y llevo sepias que no han sido obtenidos machacando moluscos, vigorosos y silvestres pigmentos que uno recoge de aquellas tierras y aquellos mares pensando en ironías. Llego con estos ausentes, no traigo fotos, no fui turista. Allí dejé mis anécdotas sexuales, el acento, las esquinas. Sirvámonos, por favor. Es todo suyo, es sinceramente suyo, y hagamos poesía. Los siguientes poemas tienen como admiración y la contemplación del fuego, ese elemental, el fuego, que en tanto que fuego también es luz y es tiempo, y en tanto que ambos es palpitación, es músculo, es hierba, y es ante todo crecimiento de todos esos vivientes que, lejos de irnos nosotros extinguiendo o exiliando, son ellos los que poquito a poco nos van exiliando a nosotros y extinguiéndonos. El fuego enverdece detrás de la arbórea espuma, como un sol que tras la niebla da la sangre animal. En su arcano fulgor, con su arrojo terreno, el dios consagra la corteza, la albura, el rocío, a una pluralidad de cantos, razones fecundas, que no como el geómetra, sino como el gusano, multiplican la tierra con abundante danza. ¿Seremos nosotros hombres el canto del mundo? Las altísimas cigarras del creciente verano, las espléndidas ranas de los estancamientos, del hondo humo seremos la mejor ballena, las fanfarrias odoríferas de las flores, la fuga, los cantos corales de las colmenas, ¿seremos el habla y la cesura del mundo? El orbe no es como la sangre, o el protoplasma, los mismos para cada viviente duración, sino como cada pulso, uno por cada lenguaje, en el que sendas criaturas moran y originan, cada madriguera un canto, cada mundo un nido. ¿Veis que habitar en la lidra no van a gloria más a los aedos que a los horneros y a los zorzales? Hay una cicatriz, un pecado que debemos expiar, y a partir de la domesticación del fuego considero yo que es el humo. Fue del tiempo el humo. Fue cuestión de echarle tiempo al fuego para que empezara el humo y humadera la tiniebla fuera el de sangre de las ramas. Allí, en ese cedro, en ese olivo, en ese pino aristado que eras fuego, desembarcaron implumes y eres con fuelles y relojes, arborizaron tu elemento hoja adentro para echarle los leños temperiales que eran la cuña y la sombra medida, los hilos de arena madejando el día, el vidrio y la clepsidra.
El trémolo átomo desataba los tempestuosos segundos del hollín y la ceniza. Te tumbaron sobre bosques, fumigado en tu propia sangre, ímpetu. Y empezaste a crepitar los nuevos temblores de las branquias, como relinchas de caballos reventados, calcinados en llevar su propia pira al lomo. Pero fuego, cuando te obligaron a la antorcha y a la hoguera, a las crudas musculaturas de los primeros peces y a las reses del metal. La apariencia moviente del cielo, que empezó con el humo, nos mandó a la mitad de esta enorme caída, en cuyo abismo la muerte. El último tiene una estampa, un paisaje, una cárcel, unos pasillos, barrotes y el terrible rostro de una cáfila de niños prendiéndole fuego a sus bocas. Niños fumando de algo gris sobre una manzana verde. El único poema aquí posible es no estar, o en este caso, hacerse humo. Esas ratas gamitando son solo niños que intentan escribir algo hermoso. Con las babas escriben lobo, con los tajos de su piel escriben tigre. Puede leerse en sus anchas pupilas cocodrilo. Pero esta jaula tiene genio de trampero. Deja vivas a las fieras. Nadie faenará esta noche a estas cucarachas que corcovan heridas perforándose unas a otras. ¿Quién sino las jaulas ampararán a estos cojitrancos pájaros torcidos? Ellos, resueltos, toman la manzana, grave dulzura en pomo. Solo somos bestias, dicen, y hastían torpemente en perpetuar a un cerdo glabro y dormido que llevarán a la hoguera. Del epicarpo lustre al ardo corazón lo atraviesan, como topos horadando la tierra, le echan la cruz de un abismo entre la pulpa para abrumarlo desde adentro. Ponen una gris cal en el ombligo de la fiera, inclinan la testuz y fuman de su hocico, como besando el fuego. Esas ratas gamitando son solo niños que intentan escribir algo hermoso, pero en este caso, con el humo que escurre de sus fauces, no han escrito más que su propio humo. Gracias. Gracias a ti, Danciso. Sorprendente tu poesía con esta exploración de la relación entre el hombre y la naturaleza. Yo me quedo también con el verso Cada madriguera un canto, cada mundo unido. Muchas gracias por tus poemas. Bueno, damos paso ahora al poeta Alfredo Pérez Alencart. Bueno, cómo presentarlo, es toda una institución. Él es un poeta y ensayista peruano-español, catedrático de Derecho y Literatura en universidad, trabaja en la Universidad de Salamanca. Alfredo coordina los encuentros internacionales que organiza la Fundación Salamanca. Además es columnista de periódicos importantes en España, en Latinoamérica. Ha publicado más de 15 poemarios, uno de los más recientes es Barro del Paraíso. Su poesía ha sido traducida a más de 30 idiomas y ha recibido algunos reconocimientos, entre los que destacan el premio Jorge Guillén y la medalla de oro Mihai Eminescu. Alfredo, es un gusto, un honor tenerte aquí, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Para mí es un placer volver a esa tierra ecuatoriana, aunque sea por estos medios. Gracias a mi querido hermano Xavier, es un hermano menor y es un amigo mayor. Esta labor que realiza él es muy loable, y lo digo no para ensalzar, sino para reconocer que es importante más en estos tiempos. Voy a leer un poema de mi libro Prontuario de Infinito, porque viene a cuento, yo soy seguidor del amado Galileo, el poeta mayor del reino, que es Jesús, y estamos empezando la Semana Santa, y leeré uno de los siete largos poemas, en este caso el primero es muy breve, comparativamente, porque acaba de ser publicado también una versión al portugués en Brasil, y todo ha venido casi por Semana Santa y por lo tanto creo que era una señal para esta lectura. Por extensiones vírgenes.
Recuestas tu cabeza por extensiones vírgenes y de pronto no cesan los nacimientos, las resurrecciones. Cada quien sabe de aquello que desciñe y fecunda. Así el jardín donde se salta, donde se vuela, donde el cuerpo es raíz nutriéndose más acá de las promesas, fiel espiga alumbrando abismos o fuentes de agua semejante al zumo que gotea de delicioso fruto. No hay ligereza cuando quemas miedos que malviven en el bosque de las reprensiones. Salvas o vivificas por la armoniosa unión que desborda vorágines sentimientos. Dos almas acercan sus labios para el instante de gloria. Dos soledades se confunden por el cielo del asombro. Dos palabras se demoran siglos. Dos lejanas orquídeas tiemblan. ¿Cómo tiemblan? Las campanas son del otro reino que idolatra la materia. Prevalece revoloteante, desdoblado en el congénere, yendo y volviendo por su inocencia. No entierro y sí fiesta, sí respiración besando la viña, sí el turno que corona con súplica alegre. Giras tu cabeza de crucificado y la pasión no muere. Vuelve el rocío, la cueva se abre con vida adentro. Hay que celebrarlo todo, olerlo todo al interior del cáliz o del misterio gozoso que echa chispas sobre la manzana. Te hospedas al fondo, obediente de atentas consideraciones. Te levantas pastoreando el fuego encendido. Te acuestas arrodillando los besos. Está tejida tu voluntad para demorarse en el origen, en el espaldarazo de la sangre sin mortaja, en el entusiasmo del tallo sucesivo, otra vez en la niñez creciendo deprisa, otra vez en la madurez de las esencialidades. Una voz errante progresa entre pechos y manos en alabanza. Así la brújula enloquece en el pozo constelado por el insistente llamamiento. Ebrio del humano, vas hacia lo divino. Lo invocas para compartir la realidad y el sueño, la estallante rebeldía de la carne queriendo estar ya en la ingrávida pradera del espíritu. Dos sinfónicos aleluyas por tan deleitoso encuentro, dos cánticos entre la tempestad que crece desde la sangre, dos cuerpos conquistados para lo indecible, dos vislumbres, dos antelaciones de la luz. Alcanzas la cima para tender un puente a lo infinito. Te volteas con las pupilas engrandecidas y abandonas el orbe que te atrapaba. El movimiento era eso, sembrar la ardiente semilla en el cuerpo regocijado y luego, germinada la tierra, extraviarse para ver lo que hay al otro lado. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué predios trasvasas tu poder? Y ya más próximo a la realidad cotidiana de Ecuador, de Perú y de tantos países que ha derramado a su gente por el mundo, por las migraciones tan dramáticas, no como las que yo pueda ser mi ejemplo, o la de mi querida poeta del cual soy telonero, que es Ana Cecilia Blum, ¿no? Que nosotros hemos en todo caso emigrantes culturales, en todo caso aquí en mi caso han querido que yo me quedara en España, ¿no? Pero sí, los miles, millones de gentes, y tengo entre ellos mis abuelos que eran de España y de Brasil, emigrantes a Perú. Por eso tengo un libro que se llama Los Éxodos, Los Exilios, y voy a leer, con esto termino, un poema solo. Con su introducción, se titula en la introducción El viaje. Sé que en este viaje llevas el corazón hecho pedazos y sé que vas diciendo que ningún obstáculo te impedirá llegar a tu destino. Un rayo ardiendo en la noche para sacar brillo al faro de tu necesidad. Yo sé que ahora dudas del inmenso ojo de la vida, así con tu puño lleno de hojas secas, así con una rama haciéndose ceniza, así blasfemando hasta que se te caliente el cráneo. El pecho jadeante de la espera,
lejos de varitas mágicas, cerca del sudor fronterizo con signos de impiedad, gritas. Abrigme, aunque no tengáis simpatías por mi llanto. Sé que estás saliendo con una linterna sin bombilla y sé que no te laceran las amonestaciones, los vehementes reparos, el polvo que acumulas en tu rostro. ¿Cuánto padecer por lejanías? ¿Y qué del desgarro por ir tras endebles o apetecibles trofeos? Como un hombre enceguecido, esperas múltiples crucifixiones. Allí, 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 y gritas, dejadme un abrevadero donde mis labios sacien su sed. Sé que en este viaje llevas el corazón hecho pedazos. Y el primer poema, uno dice, cuidado, no te confundas. Tener una casa no significa tener una patria. Una casa y luego nada, o la ruda necesidad de partir pegado a tu sombra, trocado en ruinas todo cuanto tenías, errante por suelos sin color, por campos resecos, redoblándote la agonía. Tormenta y más tormenta en el otro existir, al que eres lanzado, cerca de ningún lado de lo tuyo, roto el cordón umbilical por un inesperado amanecer, exhausto, desfalleciente, cuando tus pies pasan puentes y luego no hay reclinatorios donde sollozar a cuentagotas o soltar vagidos de niño u hombre enternecido. No preguntes qué es la patria, porque sagradas son las respuestas y pocos saben lo suficiente de ese tembloroso suelo que muchos tamborilean de fiesta en fiesta. Tocarán a tu puerta y será la señal, y no habrá ocasión para elegir. Una casa y luego nada, aunque invoques dos veces con labios limpios y alces tu lámpara con mansedumbre, irás a patria ajena y callarás y aprenderás como huérfano sin heredad. Gracias. Muchas gracias, querido Alfredo. Qué abrumadora es siempre tu poesía. Yo me quedo y voy a repetir también este verso, abridme aunque no tengáis simpatía por mi llanto. Un verso cargado de mucha empatía y creo que necesario para nuestros tiempos. Muchas gracias. Bueno, ahora es turno para terminar esta primera ronda, para cerrar esta ronda, de la gran poeta ecuatoriana Ana Cecilia Blum. Ella es poeta y narradora guayaquileña. Estudió ciencias políticas y sociales, es una investigadora de la literatura ecuatoriana y una excelente gestora y promotora cultural. Además, ella dirige la Gaceta de Poesía Metaforología, un espacio bellísimo lleno de poesía contemporánea. Además, escribe en varias revistas digitales. Ha publicado varios poemarios, entre los más recientes está Todos los Éxodos, que es una antología personal, y un libro de ficción, Absurdities. Además, es coantologadora de libro Poetas de la Mitad del Mundo. Ana Cecilia, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Qué lindo encontrarme con Alfredo otra vez. Tanto tiempo ha pasado. Lindo escucharte. Qué poesía tan poderosa. Ay, también con mi mariposa. Ya quiero volar contigo, mariposa. Bueno, voy a... ¿Qué hora es? 2:39 no perder el tiempo, no perderme en el tiempo, porque después me odian. Aunque también lo que se odia es poético, pero porque leo y me puedo ir hasta 20 minutos. Ajá. Te dijeron no vayas, la muerte salió antes que vos, la Dina con su disfraz de abuela buena. Caso no hiciste, consejos no quisiste. En los ojos las sendas ondeaban como caderas amadas reclamando tu cuerpo. El viento extendía sus bendiciones de humo. El porvenir era un árbol de altitud infinita. Fue cierto, el diente antiguo, el diente oscuro estuvo esperando en el camino. Te mordió el futuro, te mordió la vida.
como un mal presagio se adelanta el temblor, un azar de hierros en la ruta del estruendo, más de 1.400 millas, la amenaza en cada cambio, casi 15 trenes, subirse y bajarse al vuelo, encima van 1.000 años en el aire, 1.000 sueños en el aire, alguien cae, crónica que nadie escribirá, grito hervido en la faringe, hervido en la osamenta, otra pierna más, otro brazo más para el apetito de la bestia, para sus tripas de acero. Se estira el muro, también se enrosca, culebra de palo y de metal tajando el horizonte, baja la montaña hasta adentrarse al mar que intenta dividir, pero no puede. En el principio fue una sola tierra, en el principio fue un solo cielo. Ahora, de un lado Tijuana, del otro San Diego, países para inventar las soledades, paredes para imponer los cautiverios, mientras los pájaros arriba pasan sin papeles. En la arena se levanta el anhelo, un dedo minúsculo franquea la valla, la madre estira sus labios para dejar el beso, mientras arriba los pájaros siguen pasando sin papeles. 7 días caminaron hasta el agua, el río no los mató, fue el cansancio. El agua no mata, mata el miedo, mata el hambre, mata el cartel, mata el gobierno, mata la pobreza, mata la corrupción, matan los imperios. En la ribera del lado de Texas, los voluntarios los sacaron. Yo los vi, cruzaron la frontera, llegaron, muertitos. Pa'lante se dijo 2 veces y otra. La rabia era como un aserrín entre los dientes. Se cansó del pan mojado en agua azucarada, una covacha con goteras, nada que ofrecerle a los chamacos, que vio a muchos amustiarse en el camino, que quiso ayudar pero no pudo, que se sintió tan perverso como la serpiente. El rostro de los hijos, la mujer, la madre, sostuvo el paso, coronó el pecho. Aquí hay trabajo, aquí se gana. Y aunque el miedo a la migra es estridente, se silencia cuando la familia ha recibido su mesada. Por las noches, las voces ancoradas en el hueco no perdonan, nunca duermen, desmochan el sueño hasta la madrugada. Cuando es invierno en el norte, el sol solo calienta en la memoria, el aliento del hielo al otro lado, olas congeladas en el vuelo, los posibles colores del frío en la calzada, rascacielos tiroteados por la nieve, el mundo consumiéndose en escarchas, y tu cabeza en fuego, tú en llamas, como en los recuerdos. Y para terminar esta ronda, hay tantos barcos macerados en los labios. Navegamos para sortear el extravío, la condena. Buscamos rostros que no envejezcan en la memoria. Pero el agua que sabe repetirse lo contamina todo. El naufragio como el olvido es inminente y nos vuelve un reflejo. Casi invisible sobre las olas del mar. Gracias. Arriba los pájaros siguen pasando sin papeles. Qué bella imagen en medio de estos poemas cargados de tanta dureza y de tanta verdad. Y muchas gracias por tu poesía, querida Ana Cecilia. Un gusto. Bueno, pasamos a la segunda ronda. Realmente estoy fascinado con esta primera ronda que hemos tenido, y seguro todas las personas que nos están viendo en vivo
pueden darse después ustedes una vuelta por los comentarios, para que vean los comentarios de mucha gente comentando, mucha gente viéndolos, y eso es siempre una alegría. Muchas gracias. Yo les quiero pedir que en esta segunda ronda nos lean dos poemas, no solo uno, dos poemas, y si son breves, si son muy breves, pues incluso puede ser un poco más. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Seguimos en el mismo orden, primero Mariposa, luego Sergio, luego Narciso, Alfredo, y al final vamos con Ana Cecilia. Muchas gracias, poetas, por estar aquí. Por favor, Mariposa, tienes la palabra. Bueno, para terminar, dos poemas cortitos. Quiero saludar y agradecer mucho a Javier y a ti, Juan, porque los 13.000 kilómetros que nos separan no existen, gracias a ustedes. Y también felicitar a Sergio, a Alfredo, a Danciso y a mi Ana Cecilia. No nos hemos visto en mil años y ahora nos vemos cada semana. Es realmente un gusto. Este poema está dedicado a Euler Granda. Se mueren los poetas. Nos dejan poemas embalsamados entre polvo y silencio. Los que quedamos, solitos, llorando, nos agarramos a esos libros como balsas. Que vivan los poetas, todos, los cursis, los amargados, los comprometidos, los románticos, los guitarreros. Que viva la poesía, palabra que consuela, abraza y mata. Y para terminar, este mi retrato. ¿Qué edad tengo? Hoy tuve una visión. Me veo jugando en el jardín de la Gasca. Veo dentro de mí a las profetas y las mujeres de mis vidas anteriores. Recuerdo una ciudad latinoamericana donde me señalaron con el dedo, poeta con alas. Fui Venus. Campesina, diosa, sacerdotisa, niña modelo, meretriz, bruja. Viví ya más de dos siglos encadenada a este cuerpo. Estuve en escuela de monjas y terminé atea. Me encontré en campos recogiendo maíz y en templos mi sangre se ofreció a los dioses en época de Viracocha. Viví con varios hombres. Tuve varias amantes. Reí, sufrí, fui maltratada y amada, fui creadora y asesina. El fuego me devoró mil veces y renací en este siglo para seguir sembrando colores, atrapando sueños en papeles, cada vez más despierta. Camino de la iluminación. Muchas gracias. Bien. Nada, me sumo a los agradecimientos y que ya he expresado antes, y simplemente ha sido un placer estar aquí, compartir la lectura con mis compañeros de mesa. Voy a leer dos poemas de Una imagen imposible, y el primero se titula El cosmos y los niños. Los robles, las orquídeas y los álamos, con concierto en el bosque, la ciencia de poner a la distancia exacta la colina y el río, el secreto saber que dispersa cometas en el cielo, la íntima intuición que rige lo cercano. Tomar conciencia de este orden es también verse como un niño que juega en casa, que junta dos sofás y construye un castillo, que destroza el jarrón de un pelotazo, que mancha con la salsa de tomate las páginas de un libro. No nos tenía en cuenta la belleza del mundo. Y acabo mi intervención con otro poema de Una imagen imposible titulado Moisés ante la zarza ardiente. Nunca te gustó que en invierno durmiera sin calcetines. Mis pies fríos rozaban los tuyos y te despertaban. Muchas noches me pediste que no me los quitase. Yo siempre respondía, antes de entrar en la cama descalzo, que la tierra sagrada solo puede pisarla el pie desnudo. Muchas gracias.
Tanciso, te escuchamos, por favor. Ah, perdón, me quedé esperando a que me lo dijera. Lo siento. Amar es brotar, florecer y curvar el tiempo. Las vértebras, los pétalos providentes aman. Ese cielo que agita su astro al alabearse es quizá un girasol creciente que nos cuida. O floración y vuelo de las pulsátiles ramas. Al sol no abren todas las flores al mismo tiempo. Con nuestros candelabros y marmitas del pecho, ¿qué abriremos en la altura y en qué momento del aire? Esa potencia que espirala al grave péndulo, la luz que rompe lo eterno en medrantes anillos, es un Dios que nos ama, que se oculta y nos mira. Del velamen profundo ascienden noche y otoño, y a las raíces vuelven las doradas semillas. ¿Quién entre nosotros de tal modo amó la tierra? Muchas gracias. Querido Alfredo, está silenciado tu micrófono. Gracias. Gracias, me despido saludando a los cuatro excelentes compañeros de viaje que han dado su voz para este acto y sus versos. Dos brevísimos poemas. Uno de amor, patria. He llegado a comprender que en este mundo mi patria verdadera la encuentro en el mapa de tu cuerpo. No hay más patria que tu entrega, ni hay más mundo que este amor. En la esposa del amor está la patria. Y otro muy breve también, titulado La poesía alcanza, pues esto nos alcanza a nosotros a todos. Digamos que habitamos una tierra ardiente llamada poesía, que también es voz y es fruta viva y es tallo que a diario la gente descubre creciendo ante sus ojos o sonando cual amoroso violín cuyas notas ruedan por el mundo, ya hechas palabras para ser sol en nuestras vidas. Digamos que en el principio era la poesía y que ésta nos nutre y nos alcanza, así pasen dos lustros o dos milenios. Un abrazo sin distancia para todos. Bueno, me toca a mí. Voy a leer tres poemas y quiero decir algo que no comenté en la intervención anterior, y es que estos poemas pertenecen a un libro inédito que ya está buscando ser editado. Se titula Acto de Resistencia. Todos estos poemas pertenecen a Acto de Resistencia. Gracias a los organizadores, poetas y a los amigos, a las amigas que están aquí, la amiga. un besito para todos. Tengo palabras que no nacieron cuando yo nací y sin embargo morirán conmigo. Son líneas que nunca me enseñaron en la escuela las monjas salesianas con su límpido y estricto castellano. Estas son palabras abultadas, insurgentes, pegajosas, desleales, jalea de anglo que se enreda en mi lengua hispana. No hay gringo que aguante una semana este olor a mierda todo el día. Mierda mezclada con cloro, mierda en la nariz, en la boca, en los ojos. Mierda con la mierda nos hacemos, mierda que sonríe, mierda que suspira, mierda feliz cuando se recibe el cheque en la quincena. No hay gringo que aguante una semana limpiando estos retretes. Y todavía nos acusan de venir a quitarles los trabajos. Y para terminar, taparse la vena del ojo es facilito. ¿Quién recoge las uvas, los tomates, las frutillas, la cebolla, las manzanas?
Mi ensalada, por favor, ahorita, now, now. Mi jugo, por favor, ahorita, fresco, sano y a buen precio. No fue un anglo el que cayó del árbol de naranjas. No fue un anglo el que perdió un dedo en la podada. No fue un anglo el que ha vivido 20 años indocumentado y con el mismo subsalario. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Yo realmente quiero aplaudirles a todos, abrazarles a todos los poetas de esta noche, de esta tarde noche. Ha sido una mesa de lectura increíble, una mesa de lectura fascinante. Estoy muy, muy agradecido a nombre del Ángel Editor y seguro, pues, como les digo, pásense viendo los comentarios en redes sociales, pásense viendo todas las personas que han estado acompañándonos en la lectura, que es una forma de compañía también. Agradecemos mucho nuevamente todo mi abrazo para ustedes, que cruce el océano, que llegue hasta donde están. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Les recordamos que estaremos el siguiente miércoles también con Espacio Me Has Vencido y seguiremos más bien nosotros venciéndole a este espacio y a este tiempo. Un gran abrazo para todos. Hasta pronto. Un abrazo. Gracias, chao. Adiós. Chao. Salimos.